Bienvenidos a otra entrega de Higashi Hace. Tratamos siempre de hacer algo diferente, así que hemos estado por allí revolviéndolo todo para encontrar una joya escondida que quizás no hizo mucho ruido, sobre todo para el público latinoamericano, pero que no solo se llevó los más altos galardones de los BAFTA Awards, que es una de las galas más prestigiosas de la industria audiovisual, sino que Beyond Evil es una de las series más interesantes que hayamos visto. ¿Por qué no hizo mucho ruido? Bueno, quizás porque seguimos prefiriendo el romance por encima del suspenso y el género de asesinos en serie, especialmente por el público femenino, que es mayoría cuando de K-drama se trata. Sin embargo, en este video queremos hacerle la invitación a ver esta serie, si no la han visto, porque es realmente una obra magistral, y acá explicaremos por qué vale tanto la pena verla. Esperamos dejarlos con el antojo de una historia distinta y alucinante con este video. La serie es protagonizada por el actor Shin Ha-kyun como Lee Dong-sik, un actor veterano de 46 años con una trayectoria impresionante, tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica e incluso en el teatro. Este personaje le ha hecho merecedor del premio a Mejor Actor en los BAFTA Awards, uno de los tres mejores premios que se llevó esta serie en esta gala. Lo acompaña el actor Jo Jin-woo como Han Ju-won, de tan solo 24 años, que estuvo muy a la altura de la serie para ser un actor tan joven. Sin embargo, su trayectoria tampoco desmerece y ha participado en muchos dramas donde ha sido protagonista. De hecho, he de confesar que me vi la serie por él, luego de su personaje en Hotel del Luna. Siempre es que hay un churrito que lo engancha a uno, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, ese actor se ha consagrado con este personaje como uno de mis favoritos. Admiro mucho a los actores que se retan y sobrepasan sus límites. Y es que Beyond Evil, que también es conocida como Monster, terminó su emisión en abril de este año, dejando a todos con la boca abierta. Antes de desmenuzar esta historia, vamos con alguito de contexto. Es importante mencionar que en Corea del Sur son pocos los registros donde aparecen asesinos en serie letales en su historia. Uno de ellos es Lee Chun-jae, quien confesó haber asesinado a 14 personas, entre los cuales están los 9 asesinatos de Hwa Se-yong, ocurridos entre 1986 y 1991, que partieron la historia de Corea en dos. También fueron inspiración de películas y series como Memorias de un asesino en el 2013 y Tunnel en el 2017. Yoo Young-chul es el segundo en la lista, quien asesinó aproximadamente a 19 personas, entre esas varias prostitutas que llamaba a su casa, las asesinaba y luego las enterraba en una montaña. Sin embargo, fueron los asesinatos de Woo Sang-yong los más aterradores, especialmente porque pasaron 33 años para que apareciera el culpable, que confesó además por sí mismo sus crímenes. Este caso supuso una vergüenza para la Policía Nacional porque en realidad nunca atraparon por sí mismos al responsable. En 1989, un hombre de 22 años fue atrapado como culpable de uno de los asesinatos donde la víctima tenía apenas 14 años, pero resultó ser un imitador del asesino original. Nuestra serie tiene una inmensa similitud con este caso y por eso lo mencionamos acá. Lee Dong-sik es un policía veterano que decide regresar a su ciudad natal luego de 20 años. Su vida ha sido atravesada por la fatalidad. Después de la desaparición de su hermana, su padre murió de tristeza y su madre sufre de demencia. Sin embargo, él ha sabido afrontar la vida con valentía y mucho cinismo. Es un policía reconocido por su talento, que luego de algunos episodios en su trabajo decide no trabajar más para la división de homicidios. Él va a su ciudad natal también para enfrentar su pasado y encontrar a su hermana desaparecida. Sus valores más importantes son la lealtad y la empatía. Han Ju-won es un policía joven con una carrera en ascenso, un policía de élite que además es el hijo de quien se postula como próximo jefe de la Oficina de Policía Nacional en Seúl. Es un hombre que desconfía hasta de su sombra, obsesionado con su trabajo y con demostrarle a su padre de qué es capaz, especialmente porque tiene una nefasta relación con él. Ju-won se esfuerza por demostrar lo fuerte que es, porque su padre le repite constantemente que es débil como su madre. Ahí es súper complejo. Es meticuloso a morir y sus valores más fuertes son la ética y la moral. Park Jun-ji es el mejor amigo de Dong-sik desde su infancia. Es teniente del equipo de investigación de la estación de policía de Munju. Jun-ji, además, era el novio de la hermana de Dong-sik en el momento de su desaparición.
un hecho que Don Shik desconoce hasta el momento. Es el hijo de una congresista, Do Hae-won, una mujer ambiciosa y una madre sobreprotectora que aspira a llegar a la alcaldía de mañana. La detective Oh Ji-hwa fue compañera de estudios de Don Shik. Parece además tener una relación más íntima con él, casi que se siente como una especie de química ahí extraña, difícil de explicar. De hecho, eso es lo que molesta mucho a su exesposo, Lee Shang-jin, un sospechoso hombre de negocios que viene desde abajo y que parece tener mucho que esconder, especialmente sobre cómo amasó su fortuna. Él parece más un gángster que un CEO de una empresa de construcción, que es a lo que supuestamente se dedica. Este hombre y la congresista Do Hae-won son uña y mugre. Han Ki-hwan es el padre de Ji-woon, un hombre recio y disciplinado que trata a su hijo con una frialdad y un desdén increíble. Es un hombre que odia la debilidad y el sentimentalismo. Es intachable, supuestamente, pero muy ambicioso. También ansía llegar a la posición más alta y ser reconocido como el mejor, y para lograrlo está dispuesto a guardar muchos secretos. Yu Ye-ji es una joven muy guapa que es muy hábil con los cuchillos y que es la carnicera de la ciudad y dueña de un restaurante de barbecue. Este lugar, de hecho, es donde todos se reúnen constantemente y donde se develan muchos misterios. Ella, de hecho, es hija de una de las víctimas de los casos de desaparición de Man Yang, y su relación con Yu Wu crece con la trama. Parecen gustarse mucho y, a pesar de que son solamente amigos, de manera implícita su relación va madurando con la serie. Como siempre, hemos descrito a los personajes que llevan el liderazgo de la trama. Los demás deben ser descubiertos por ustedes y estaríamos dando demasiados spoilers si hablamos de ellos. La historia nos habla de Lee Dong-sik, que es un detective que regresa a la subestación de policía de Mañana, una ciudad pequeña donde parece que no pasa nada. Sin embargo, allí pasan muchas cosas. Una mañana de 1989, hace 20 años en Mañana, hace su aparición el mal por primera vez. Una joven adolescente es reportada como desaparecida. Las falanges de sus dedos aparecieron en la puerta de la casa de sus padres. Y su hermano gemelo es el principal sospechoso de este supuesto asesinato. Y decimos supuesto porque el cuerpo no apareció nunca, pues han pasado 20 años sin encontrar ni al cuerpo, ni mucho menos al culpable. Lee Dong-sik es el gemelo que fue señalado como sospechoso, pero que fue absuelto al no haber pruebas en su contra. Hoy en día, Lee Dong-sik se dedica a realizar tareas tediosas en la ciudad, como buscar ancianos con Alzheimer y ayudar a la comunidad. Lo que él hace allí más bien parece un trabajo social y no el trabajo de un policía experto en homicidios. Un día, el detective Han Ji-woon llega a esta estación desde Seúl, asignado a trabajar con Lee Dong-sik como compañero. Porque un joven con futuro brillante y conexiones termina trabajando en una estación de un pueblo pequeño y aburrido? Bueno, pues ese es justamente el corazón de la trama. Ji-woon quiere resolver el caso de hace 20 años y saltar a la fama. Él sospecha de Dong-sik y buscó esta asignación para vigilarlo y penetrar los secretos de esta misteriosa ciudad donde las desapariciones comienzan a suceder de nuevo, llevando a estos dos policías a perseguir al depredador de mujeres mientras se persiguen e investigan en uno al otro al mismo tiempo. Bueno, pues no podemos contarles más allá porque les quitamos el disfrute de esta historia, donde la magia está en sus giros y en cómo los misterios se van develando uno por uno, generando un nivel de tensión muy excitante en el espectador. La relación de los dos personajes principales comienza con tal grado de desconfianza que podríamos compararla con una relación amor versus odio. Es el típico cliché de los dramas de romance, pero con un nivel de química superior al de estos, y salen chispas cada vez que los personajes principales están juntos en una escena. Ya verán por qué. En ese sentido, los actores hicieron un trabajo impecable, porque esta relación es rica en todos los aspectos de su evolución a través de la historia. Tienen altos y bajos, momentos de tensión en extremo excitantes. Una obra de arte en actuación que comunica con las miradas, los gestos, el lenguaje corporal.
también apoyada con diálogos cortos pero de una profundidad impresionante y un ritmo en crescendo que es adictivo y que no permitirá que te despegues de la pantalla ni un solo momento. Todos los personajes son profundos y misteriosos. Todos tienen una cuota de responsabilidad en la historia que es crítica para el desarrollo de la trama. Es un engranaje perfecto donde hay muchos responsables, muchos culpables y vínculos profundos de amistad y familiares. Cada uno de los personajes es impredecible hasta el final. La mayoría de las series tienen personajes de relleno, ya lo sabemos todos, que aquí no tienen cabida. La serie es básicamente un crimen perfecto donde todo encaja. Un rompecabezas que al final nos da una lección de moral y ética sublime y magnífica. Beyond Evil no es llamativa ni tampoco es el tipo de programa que uno puede ver y luego olvidar. Es un dolor lento que dura mucho tiempo después del final, una protesta cansada a la banalidad del mal y una carta de amor a los pueblos pequeños y a los amigos inverosímiles. Bueno, pues esta es una forma muy inspiradora de describir la serie, que no es llamativa a simple vista. Sin embargo, desde el primer capítulo no nos deja despegarnos de la silla o si acaso parpadear. Bueno, pues no es común que haya asesinatos en serie en Corea del Sur, como sí lo podemos ver en Estados Unidos o en algunos países en Europa. Sin embargo, y quizás por esta razón, los coreanos son expertos en hacer producciones sobre esta temática de manera magistral, especialmente en este último año. Se destacan, por ejemplo, Flower of Evil y Mouse, que terminó su emisión hace apenas unas 2 semanas y que trata de la vida de un asesino serial en detalle. Sin embargo, Beyond Evil habla del mal en muchas formas y este es su encanto. Por eso la escogimos para este video. La temática de asesinos seriales y los thrillers de misterio y crimen son uno de los temas favoritos de la industria cinematográfica a nivel mundial. Quizás porque el universo donde viven estos psicópatas es un universo que aún desconocemos. Seguimos pensando en cómo puede existir mentes criminales de semejante nivel. Hay muchos casos en que ni la ciencia encuentra una explicación y es quizás por eso que nos parece alucinante esta temática y porque tal vez hay un mal más allá del mal que desconocemos pero que impulsa todo tipo de crímenes en este mundo. Bueno, esperamos que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para que les mande las notificaciones de los próximos videos que iremos subiendo. Y pues muchísimas gracias y sigan escuchando nuestro canal.